Y a estas situaciones que enfrenta la democracia hemisférica, se le agregó en estos tiempos la pandemia del COVID-19, que ha impactado fuertemente a nuestra región, ha develado y agravado estos problemas estructurales subyacentes con implicaciones profundas para la democracia. Nuestra región, en este momento crucial en el que busca responder a la pandemia, también debe fortalecer los procesos democráticos, debe fortalecer la gobernabilidad democrática, y para ello implica fortalecer el combate a la corrupción y el autoritarismo, tiene que fortalecer la transparencia, tiene que combatir la cooptación de poderes del Estado, combatir judicialización de la política, combatir la persecución política. No nos debe quedar ninguna duda con respecto al hecho de que la democracia se debe apuntalar permanentemente, nunca se puede dar por descontada, siempre tenemos que trabajarla, siempre tendremos más derechos para conseguir mejor institucionalidad que construir mejores y más eficientes condiciones de gobierno que promoción. Dentro de la OEA contamos con un instrumento muy importante para la defensa de la democracia, en cuyo proceso de negociación y adopción Colombia jugó un papel importante. Me refiero a la Carta Democrática Interamericana, que cumple dentro de pocos días su vigésimo aniversario. Es el principal instrumento interamericano para la promoción y fortalecimiento de los principios, prácticas y cultura democrática en nuestros estados. Quiero hacer una breve mención a la misma, pues fue producto de un proceso de amplias consultas entre los estados miembros, los órganos de la OEA y la sociedad civil para que finalmente se adoptara en Lima, Perú, el 11 de septiembre de 2001. A través de la Carta Democrática, los funcionarios gubernamentales están llamados a construir un hemisferio basado en libertad, el respeto a las garantías fundamentales, la justicia social, y las cuestiones institucionales fundamentales como la separación de poderes, la probidad republicana, la libertad de expresión. La democracia, como dice la carta esta, dice en su artículo 1 que los pueblos de las Américas tienen derecho a la democracia y sus gobiernos tienen la obligación de promoverla y defenderla. Nunca debemos olvidar este principio, y mucho menos en aquellas instancias en que la democracia está bajo amenaza. Estas 2 décadas de vida de la Carta Democrática Interamericana corresponden a un periodo especial de la región. La democracia enfrentó diversas formas de autoritarismo, como de violencia política, persecución política, discriminación, conflictos internos, represión. Concebida originalmente como una defensa contra la remoción inconstitucional de un gobierno legítimo, la Carta ha sido suficientemente flexible para abordar el creciente reconocimiento de que los autores de la interrupción constitucional a menudo pueden ser líderes que van erosionando paulatinamente las prácticas democráticas y la separación de poder en su propio beneficio, en el beneficio de un determinado grupo político. Eso lo hemos visto permanentemente, la aplicación de los 1000 pasos para destruir la democracia o para que la democracia termine cayendo en un esquema de autoritarismo o de dictadura. Durante estos 20 años de existencia, la Carta Democrática ha desplegado un conjunto de acciones para abordar los temas centrales consagrados en la misma, incluyendo aquellos asociados a la función preventiva, como son la transparencia y la probidad de la gestión pública, la defensa de la libertad de expresión, la libertad de prensa, el fortalecimiento de los partidos y organizaciones políticas, así como la celebración de elecciones libres. Un punto importante que se menciona allí es el de las elecciones. Consideramos fundamentales que se tomen todas las medidas apropiadas para lograr la celebración oportuna y segura de elecciones libres y transparentes. La Carta recoge el principio de las misiones de observación electoral, las fortalece y les da los instrumentos necesarios para que sean un factor fundamental de democratización. Con toda seguridad estaremos en el año entrante, como lo hemos hecho con anterioridad, acompañando los procesos electorales de Colombia. La carta no es injerencista, no es intervencionista. Estos son conceptos anacrónicos, perimidos, fosilizados, que suelen esgrimir algunos para evitar que la misma sea considerada o aplicada en algunos casos concretos. Es clara la carta de la OEA, además, cuando se refiere a los temas de intervencionismo, se refiere a temas que son de jurisdicción interna de los estados. En los temas de derechos humanos, en los temas de democracia, existe una complementariedad del derecho internacional, existe una complementariedad de las organizaciones internacionales y del multilateralismo. Nos corresponde a todos, organismos multilaterales, estados miembros, sociedad civil, empresarial, universidades, conservar, fortalecer y asegurar para las futuras generaciones una vida en democracia.
es el único orden político que garantiza como principio fundamental las libertades y los derechos. Lo cierto es que los problemas que surjan y las diferencias que se presenten dentro de un Estado de Derecho deben canalizarse siempre a través de las instituciones, siempre con respeto por la Constitución. Esta es la mejor garantía por el respeto y para el fortalecimiento de la democracia. Obviamente que tenemos temas que tienen que ver, obviamente, con el acceso a derechos, y creo que es fundamental el llamado que hacemos siempre a todos los países del hemisferio a ratificar, la firmar y ratificar la Convención contra toda forma de discriminación. Es un concepto fundamental. Este es un continente que tiene orígenes muy discriminatorios y que muchos se han anquilosado, y eso es lo que se ve en las dinámicas y mecánicas de desigualdad que todavía persisten. Ayer en la organización conmemorábamos el Día Nacional, el Día Internacional de Afrodescendientes. La afrodescendencia definitivamente es algo que debe ser considerado especialmente en nuestro hemisferio. Durante 300, 400 años hubo tráfico de esclavos en hacia este hemisferio fundamentalmente. Eso crearon condiciones sociales y políticas y económicas. Esos pueblos afrodescendientes hoy todavía cuentan en un gran porcentaje de la pobreza hemisférica. O sea, políticas, proyectos y planes de reparación son absolutamente necesarios para estas poblaciones. Las poblaciones indígenas del hemisferio también han sufrido mucho, y después otras dinámicas de discriminación que han existido. Como dije al principio, que han existido y existen, o sea, población LGTBIQ, género es un tema clave en este hemisferio. O sea, todavía vamos de alguna manera rengos por que las dinámicas machistas o patriarcales todavía siguen impuestas en nuestro hemisferio. Nos queda mucho por trabajar. La OEA está en esto y probablemente ustedes tengan la oportunidad de enriquecernos y a la vez tomar algo, sacar algo, entender algo de los trabajos que hace permanentemente la organización. Muchas gracias, y creo que sigo un poco extenso en mis presentes.